Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, su amigo César Semería. Y bueno, hoy vamos a hacer un video acerca de 30 cosas que nadie pregunta. Concéntrate. Hoy me acompaña una persona que me va a ayudar a hacer este video. Y bueno, preséntate. Hola, soy yo Juan, 25 años. ¿De dónde eres? De aquí, de la costa. Bueno, pues vamos a hacer este video, esperemos a ver cómo nos sale y comenzamos. Bueno, ya regresamos y pues voy a las 30 cosas que nadie pregunta. La primera es si tú duermes con las puertas abiertas de tu armario o cerradas. O sea, ¿duermes con las puertas de tu armario abiertas o cerradas? Sí, no, ¿por qué? Tengo armario. ¿No tienes armario? Pues yo no duermo con las puertas abiertas del armario porque una no tengo, pero sí duermo con las puertas abiertas del cuarto. Con las piernas abiertas, no. Con las puertas abiertas. Perdón, no sé qué estoy pensando. Horrible. Está pésimo eso que están haciendo. ¿Te robabas los jabones? ¿O shampoos de los hoteles? Sí, luego más el chiquito, el rosita, el... ¿cómo se llamaba? El típico rosita que está en los hoteles. Los champucitos así, bien bonitos, presentables. Está chido. Ay, ese champú, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿El rosita o cómo se llamaba? Sí. Algo de bueno, no rosita. Sería una rosita. ¿Cómo se llamaba ese jabón? Si alguien sabe de esos jaboncitos que se que regalaban en el hotel, pues comenten aquí abajo en los comentarios lo que está leyendo, porque la verdad no me acuerdo de ese... de esos jabones. Sí me acuerdo del jabón, pero no me acuerdo de la marca. A ver, ¿qué más? ¿Cortas los cupones y luego los canjeas o los usas? ¿Cuáles cupones? Cupones como los de la sección amarilla, el periódico. Sí, 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 eso sí. La sección amarilla sí, sí los utilizo. No sé, lo pues recorto. Yo no, porque, bueno, ya tengo yo mucho que no uso así cupones. Espérenme. Okay. ¿Prefieres sacar? ¿Qué? Contento. ¿Prefieres ser atacado por un oso o por un enjambre de abejas? No, es que puedo con tu pregunta. Tú contestas. No, pues. A unas abejas. Las abejas se quitan el piquete, ¿no? No, no. Bueno, sí, me ha picado una abeja. Pero, bueno, duele muy feo, pero digo que con un enjambre, o sea, con un enjambre te pueden picar y te puedes morir o te puedes quedar un picachón. Y un oso, pues en el oso puedes correr y no te puede atacar. Pues mejor el oso, opción una. Yo igual por el oso. ¿Tienes pecas? En la espalda. El que... eso me sonó a canción de Lucerito. Yo no tengo pecas, pues contra penas tengo pelos. Soy muy velludo, pero pues, no tiene que ver, pero pecas no tengo. Siempre sonríes en las fotos. ¿Y cómo sonríes en las fotos? ¿Cuál es tu pose? Mi sonrisa es muy natural. Así. El perfil griego. Ah, ya me equivoqué. ¿Dónde vamos? ¿Algunas veces has cantado? ¿Alguna vez has contado tus pasos al caminar? No. Estaría padre, estaría divertido. Estaría chido. Contar a ver hasta dónde. De este lugar. Perdón. Estaría padre contar los pasos algún día para saber cuánto es lo que recorres. Y no estaría nada más contar los pasos. O cuando me estuviera chido. ¿Hasta dónde quisieras contar tus dos pasos? Pues hasta el camión. Hasta aquí, no sé qué. No caminar tanto. Ay, no.
Ay, disculpen. Ay. ¿Sí qué? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Cuál? ¿Qué dices? Perdón, es que me escribió mal esta. Y es su propia letra, ¿eh? O sea, qué pedo. Es que a veces no le entiendo mi letra. Sí, ¿y en dónde? ¿En cuál número? Ah, sí, esa es la. Perdón, es de la pregunta anterior. ¿Muerde los lápices? Ahorita ya no, pero de chico sí, sí los mordía. ¿Qué tipo de lápices mordía? Los del número 2. No, yo no me acuerdo. Bueno, y cuando se me acaba, ahí. Mongos. Este es Mongo. Y también con nosotros estaba otro. Bueno, una persona, una persona. Con nosotros también está el Mongo. Volviendo a mi anterior video. Me va a saturar la cámara. Cálmate, perro. Este perro salió en mi anterior video, que de hecho me ignoró. Bueno, no es mi perro, es el perro de él. Pero me ignoró el pinche perro y... Bueno, yo estaba en los... Morder los lápices. Yo los lápices no los mordía, pero sí mordía el borrador. Tengo esa ansiedad de morder la cola de los lápices. Y más cuando te quedas sin... De verdad. Así que... como cuando te quedas sin borrador, sí. Ah, sí, mordías y era así como que la vieja era... confiable. Sí. O también le sacaba... El sacapuntas, siempre, no sé, desde chico me acuerdo que agarraba el lápiz y le daba hacia el borrador para... No, me quedaba sin el borrador. Por alguna casa ocasión que se me acababa, siempre le daba y le raspaba para ponerle más borrador al lápiz, pero no sé por qué siempre lo he hecho hasta la fecha. Y pues no, así de morderlos, ¿no? De los lápices, pero sí los borradores. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu canción de la semana? ¿Qué dices que dices? Hoy me levanté y traigo esta canción pegajosa como para tenerla todo el día o de aquí hasta el viernes. ¿Cuál es tu canción de la semana? Changos. Está el de yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Eso no paso. ¿No tienes ninguna canción de la semana que te levantes en la mañana y traigas esa canción que se te pega y dices, hoy me levanté con esta canción y tengo que cantarla todo el día o toda la semana? O... La alarma de mi teléfono. Pues yo mi canción de la semana, pues la otra vez me levanté cantando esa canción de Thalía, pero yo no me acuerdo. Y se me hace un padre, está muy chido. Pues seguí pensando. Es que mi letra no la entiendo. ¿Aún ves dibujos animados? Sí, y mucho. Me encanta los dibujos. Mi favorito, Bob Esponja. Soy súper fanático de Bob Esponja. Me encanta Bob Esponja. A mí esa caricatura. Ya gordo el mono, porque la verdad a mí no se me encanta con mucho chiste, pero ya viéndolo más y más capítulos, como que ya me empezaron a gustar más. Y está entretenido, la verdad sí está recomendable, pero pues yo también sigo viendo caricaturas, aún... también sigues viendo tú la de Sailor Moon y Rama y Medio, que de hecho todavía lo siguen dando y son de mis tiempos, pues esas tres caricaturas favoritas. Y también Dragon Ball Z, también me gusta mucho. ¿Cuál más? Pokémon también. Opciones muy buenos. Y bueno, pasemos con la siguiente pregunta. Lo mejor que puedes comer para desayunar. ¿Qué es eso que te gusta? Probarte algo, una buena comida que dices, esto me lo tengo que comer y es para mí esto, de mi comida. Los huevos con yema es estrellado, pues es que hay diferentes tipos de huevos. Está el omelette, está el huevo estrellado, está el huevo el que tiene yemita, el huevo estrellado. Ah, huevo estrellado con frijoles de esos de marca para comer. Ah, yo te entendí para desayunar. No, dice, fíjate. A ver. Lo mejor que puedes comer para desayunar. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, pues...
Perdón, no, si era para la mejor comida. Es que yo lo entendí que era hacer la comida para las comer, preguntas, o sea. No para desayunar. Perdón. No, sí, la mejor comida para que puedes preparar para comer o para desayunar. Pizza. Pues yo... No, pizza no, está muy, ya muy chateado. Ya, trabajamos en una pizzería y la verdad no... Me asquea tanto leer la pizza, ya. Visítenos. Sí, Little Caesar. Pidan los crisis con salsita. ¿Qué más? Dice... ¿A qué hora te acuestas normalmente? A las 10. Porque tengo que dormir mis 8 horas. Eso no es cierto. No, siempre te duermes muy tarde. ¿Cuál es el horario que más te has dormido más tarde? O... Como a la 1. Pues igual yo como a las 12. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te pasa? Es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? Adiós. No, espera, no te vayas todavía, es temprano. Lo que queremos es primero un poquito la tele o el celular y ya de visitar todas las redes sociales, ahora sí ya podernos dormir a gusto y calientes. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿A qué hora te agarras esa novia? No, perdón. Cuando eras niño o niña, ¿de qué te disfrazaste en Halloween? ¿Qué? ¿Cuando era niño o niña? Cuando eras... ¿Cuando eras quimera? perdón, cuando eras niño. Ah, ok. En aquellos tiempos de tu juventud, cuando estabas más chico, ¿cuál, de qué te disfrazaste? ¿Y por qué te disfrazaste? No, mi mamá no me dejaba disfrazarme. Así que me disfrazaba de rancherito el día de la revolución. Pero en Halloween no recuerdas que te hayas disfrazado de algo. No. Yo en el kinder me disfrazaron de vampirín. Pues, ¿hace cuánto fue? Hace como 3 años nos vestimos de... ¿Cómo se llamaba la mona esa? La Cheerlin, la de Batman, una que es como, ¿qué es? ¿Payasa o qué? Pero en vez de, pues, de esa mona, me puse otras cosas diferentes en mi cara. Me puse una máscara, tanto sin antifaz, con sangre y la cara como que se me desprendía de aquí. Y la verdad estaba muy padre, no fue de mi niñez. Así como recuerdo que nada más fue eso de vestirme de vampiro, pero solamente eso. Y cuando ya soy más grande, pues sí me vestí un poco más para Halloween. Te dicen que es malo, pero pues es un disfraz nada más, no creo que tenga nada que ver. Bueno, para mí no tiene nada de malo vestirse para Halloween. Hay mucha gente a las que sí les molesta, todo por lo religioso más que nada. Según eso, estás adorando al Satanás y no sé qué tanta cosa. Pero en lo particular a mí sí me gusta. Es muy gringo, sí, es muy gringo, pero pues sí me gusta, no. No tengo problema. ¿Tú? No, ahora ya no. Bueno. Entonces seguimos con las preguntas. ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? Si no sabes, puedes buscarlo en tu celular. Yo creo que sí, porque no sé qué animal es. ¿Vos ves por tu celular? Yo, según en lo que él va por su celular para checar qué tipo de horóscopo es en el horóscopo chino, qué animal es, según yo, soy una serpiente. Según yo, no sé por qué, pero según leí la otra vez, que sí, pero según leí la otra vez, que sí, era la serpiente o la vaca, no me acuerdo bien. Salte para acá el celular para poder checar mejor.